Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Los avances tecnológicos influyen en nuestras costumbres. ¿Pasa lo mismo con el saber en las universidades? Desde las primeras universidades que se crearon en lo que es hoy Argentina hasta las nuevas sedes actuales, pasaron 400 años de historia. Nuestro sistema universitario ha logrado mantener su carácter nacional, público de gestión estatal y gestión privada, y se ha expandido hasta llegar a todas las provincias. En un mismo territorio nacional conviven instituciones centenarias con universidades creadas hace menos de 10 años. Los alumnos de localidades distantes de las grandes ciudades pueden acceder al estudio de grado y son, en muchos casos, los primeros estudiantes universitarios de su familia. La universidad llegó hasta lo que muchos llaman el fin del mundo. Pero esta es la Tierra del Fuego, poblada de bosques, rodeada de mar y cubierta de vientos de aire puro. Tanta energía puede verse también como un principio, incluso para la historia del conocimiento. Porque el saber solo circula dentro de las instituciones educativas. En los comienzos del siglo XXI, las sociedades viven un proceso de internacionalización de las relaciones humanas y también del saber. Las personas, las familias, se organizan para acceder a una formación cada vez más continua.
A nivel internacional, se han generado estándares de calidad para la educación superior que hacen que los ciclos y procesos educativos se vinculen a una escala global. Así, la educación se expande y pasa las fronteras. No solo las geográficas, también la de los modos tradicionales de compartir el conocimiento. Como en tantos otros aspectos de nuestra vida en sociedad, es difícil pensar la educación sin vincularla a la realidad de nuestro continente. ¿Qué temas preocupan y qué perspectivas se discuten en los países de América del Sur? Hablemos de los desafíos de la universidad latinoamericana en este siglo. Hay grandes cambios a nivel internacional, en todos los planos, entre ellos el educativo y muy en particular en el universitario. Conversemos sobre este tema. Rodrigo. Necesitamos universidades para el desarrollo. Tenemos una creciente desigualdad. Y esa desigualdad que todos conocemos nos afecta particularmente a los universitarios, porque es una desigualdad en buena medida basada en el conocimiento. Es una desigualdad entre quienes tenemos el privilegio de acceder a la educación avanzada y quienes no la tienen. Es una desigualdad entre los sectores sociales y los países que usan el conocimiento científico como clave de desarrollo y los que seguimos estando en la condición periférica. Necesitamos, en la mejor tradición de la reforma universitaria latinoamericana que yo reivindico, necesitamos que la extensión universitaria vincule cada vez más al potencial de conocimiento en nuestras instituciones con los problemas sociales. Creo que una agenda por venir y que hay que pensarla seriamente es comenzar a pensar el sistema como un todo, sector público, sector privado, y agregaría algo más, el sector no universitario, que ha sido uno de los que más ha crecido y que más ha absorbido, y justamente a muchos de los alumnos que vienen de los sectores más vulnerables, dándole una respuesta mucho más directa, mucho más accesible. Hay todo un sector, que es el de las instituciones no universitarias, que actualmente cuenta con 800.000 alumnos. En realidad nosotros no vamos a poder resolver, y yo creo que ya los últimos 20 años lo muestran, el problema de la inclusión y de la equidad a nivel de la educación superior. Nosotros tenemos un desafío muchísimo mayor que va en los niños desde 0 días hasta los 3 años y del jardín infantil hasta que entran a la escuela. Y mientras no seamos capaces de realmente empezar a compensar desigualdades de la cuna en esa etapa, todo lo que hagamos después no da abasto, ¿no? Los universitarios nos cuesta mucho aceptar de que en realidad parte fundamental del financiamiento tiene que ir en el presupuesto educacional a los jóvenes entre los 0 y los 18 años. Bueno, yo, a ver, por mi propia deformación profesional, quisiera poner un tema en la agenda universitaria del siglo XXI, que es el tema de la pedagogía. Nuestro país, la Argentina, tiene una legislación democrática muy fuerte y, sin embargo, las universidades se encargan de hacer fracasar al 60-70% de los estudiantes entre curso de ingreso y primer año. ¿Cómo enseñamos el oficio de aprender, que es el gran desafío pedagógico del siglo XXI? Y sin embargo la enseñanza no tiene mucho prestigio en la universidad. Tiene prestigio la investigación, los incentivos son para la investigación, tiene prestigio el gobierno, participar del gobierno en las universidades. Pero enseñar, y mucho menos enseñar en los primeros años, parece que no fuera importante. Y sin embargo, tanto por razones de equidad como por esta necesidad de formar para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la formación básica es fundamental. Porque los conocimientos, las informaciones cambian, pero las bases de cada disciplina no cambian. Y lo que prepara para una formación a lo largo de toda la vida es tener una muy buena formación básica. Thank you.
¿Cuál es la situación hoy en general en América Latina y en Argentina también, yo creo? Por un lado, hay una inercia institucional muy fuerte, por muchos factores que uno podría hablar y podríamos conversar aquí. En segundo lugar, las universidades están muy atomizadas, las disciplinas no trabajan juntas en la resolución de problemas. A mí me gusta decir a veces que el mundo tiene problemas y las universidades tienen facultades. La universidad se ha vuelto mucho más masiva, hay mucha más gente que accede y está muy bien eso. Por otro lugar, hay el rol del conocimiento hoy en la sociedad moderna es mucho más importante de lo que era en el pasado. Tiene que ver con la competitividad de las economías, con las sociedades. Y también hoy se le pide a la universidad que, además de enseñar y de investigar, tenga alguna actitud de servicio, de prestar apoyo a la sociedad, de muchas formas distintas que se puede hacer. Esto yo creo que implica un desafío importante, un triple desafío. El problema es que en el contexto de América Latina, donde la mayoría de los países no pasa de una inversión en ciencia y tecnología del 0,5%, con la excepción de Brasil, la excelencia esta no se puede lograr haciendo todo. Hay que focalizarse. Entonces yo creo que se puede agregar un cuarto desafío, que es mantener en equilibrio entre estas tres funciones, o sea, la enseñanza, la investigación y los servicios. La incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos permite el desarrollo de las universidades virtuales, que proponen nuevas formas de aprender. Las plataformas digitales amplían las posibilidades de acceder a la educación superior. La modalidad virtual ofrece cursar carreras de grado y posgrado. Los alumnos pueden conectarse desde cualquier punto del mundo y conformar así grupos heterogéneos y diversos culturalmente. Los tutores de las carreras y los profesores de las aulas virtuales se constituyen como un nuevo perfil docente con características propias y generan a su vez una nueva orientación en las disciplinas pedagógicas. Por la vía digital, los estudiantes acceden al conocimiento curricular de cada materia, pero además desarrollan habilidades en el manejo de herramientas informáticas y vivencian un modo de aprendizaje colaborativo. Este tipo de cursada facilita la participación de trabajadores y personas de cualquier edad por la posibilidad de manejar los tiempos de cursada y dedicación a los trabajos. Desde 1983, la Argentina vive un periodo inédito de más de 30 años de democracia que influyeron en la vida de la universidad. Durante estas décadas se acercaron los caminos de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación científica. ¿Qué evaluación hacen hoy sus protagonistas? Me gustaría entonces ahora una reflexión sobre los sistemas de calidad. Bueno, yo creo que cuando se creó la CONEAU, yo participé desde los orígenes de la CONEAU, con todo el grupo encabezado por Emilio Miñones, me parece que el impacto inicial de la CONEAU fue extremadamente relevante, de ordenar de alguna forma el sistema. El segundo impacto importante que se preveía de la CONEAU era el tema de la evaluación institucional, que eso, sobre todo, hay una serie de cosas que redactó en su momento Miñones, que fueron circulares de la CONEAU, donde se le insistía a las universidades que la evaluación institucional era un camino continuo de mejoramiento de la calidad. ¿Y cuáles serían, a tu juicio, un poco para cerrar, indicadores alternativos? Porque estamos haciendo la crítica a los indicadores convencionales, etcétera, etcétera, de calidad. Yo creo que la evaluación de calidad es siempre un ejercicio duro, penoso y fatigoso de evaluar lo que se produce. Primer dato básico. Entonces, las comisiones del CONICET, yo lo he discutido siempre. No estoy hablando solamente del CONICET. No, pero en general tienen que... Digo también de las universidades. Tienen que evaluar la producción.
No pueden escaparle a esto, no pueden decir a esto, ¿para qué voy a evaluar a este tipo si tiene 16 publicaciones en revistas con referato así, 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 que ya fue evaluado? Tiene que decir, agarrar la producción, sentarse, si este tipo viene a hacer tal tipo de cosas, para esto que lo estoy demandando, veo la producción efectiva. Y para eso tengo que leer lo que produjo, ¿no? No tengo un camino muy distinto a esto. O sea, hay que volver a las raíces de la evaluación más tradicional en este sentido. Las universidades privadas tienen un desarrollo tardío en Argentina y hay un cambio en el sistema universitario. Uno de los aspectos es lo que está vinculado a investigación. Hoy hay alrededor de 6.000 personas trabajando en los procesos de investigación registradas por el Ministerio en las universidades privadas. Y además la sociedad también empezó a hacer un nivel de reconocimiento que una par de décadas atrás no tenía. Hoy en día se anuncia un investigador de tal o cual universidad privada y nadie lo va a desmerecer como tal. Y el CONICET ha nivelado mucho. Al haber muchos investigadores del CONICET en las públicas y en las privadas, de alguna forma también eso como desparrama una cultura científica más respetada por todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la nueva política? Desafíos hay varios. Yo creo que esencialmente, lo digo autocríticamente, por haber sido rector y por ende parte del sistema, el sistema universitario argentino, nos estamos debiendo algunas discusiones sobre dónde debe girar las políticas universitarias. Hay que juntarse con los actores locales, los rectores de gestión pública, de gestión privada. Por eso hemos tratado de revitalizar, estamos poniendo mucho empeño en revitalizar los consejos de planificación regional, que haya una participación más activa de los actores locales, los ministros de provincia, pero también de otros actores locales que nos permitan, más allá del diagnóstico de qué ofertas de carreras tenemos en tal o cual región, que nos permitan visualizar en el futuro inmediato al menos cuáles son las necesidades de la región. Y otro de los temas que hemos puesto recientemente en debate dentro del sistema es tratar de ir rompiendo con la rigidez del sistema universitario argentino, en el sentido de que tenemos carreras que no facilitan no solo la movilidad de estudiantes, sino también la continuidad de los estudios. A través de los siglos, el estudiantado universitario fue cambiando junto con el país. De las primeras universidades elitistas al crecimiento poblacional y el ingreso irrestricto. Del achicamiento en tiempos de dictadura a la masividad de la democracia. En nuestros días, ¿quiénes acceden a la educación superior? ¿Cómo son y de dónde vienen nuestros estudiantes? En realidad la universidad, yo creo, en la tradición en general, pero también en América Latina, se pensó por mucho tiempo como realmente como lo que era, formación de las élites del país. Lo que es nuevo es que en realidad la universidad, para decirlo en términos en que lo decía Ortega y Gasset, está formando al hombre medio en la sociedad de masa. De repente la universidad se ve involucrada en un fenómeno político-cultural para el cual no está preparada, ¿no? Porque se preparó para pensarse en relación con las élites, pero no con el hombre medio y la mujer media, que es lo que está formando ahora. Ahora está formando masivamente a la fuerza de trabajo. Eso no es lo que hacía antes. Formaba unos pocos para ocupaciones, nunca dijo para la fuerza de trabajo. Hoy día la fuerza de trabajo, los empleados que trabajan en los bancos, todo el sector servicio, que es la mayor parte de nuestro mercado laboral, se está formando en estas instituciones, universidades, institutos, academias, centros comerciales o no sé cómo se llamen. Bueno, de ahí están saliendo. Curricularmente, ¿qué significa esto? ¿Cómo formamos al famoso hombre medio de masa? ¿Qué es lo que hacemos con el currículum? Que antes se lo hacía la escuela, ¿no? Se lo hacía la escuela secundaria. La escuela secundaria, pero ya no, ¿no? Y ahí tenemos esta crisis que tú mencionaste antes de los jóvenes. La internacionalización de la educación ha venido creciendo a tasas que se duplican prácticamente por década. Y los alumnos, los de mayor capital social, los de mayor capital humano, los alumnos más brillantes, buscan las universidades anglosajonas. Estados Unidos captura alrededor del 20% de la totalidad de alumnos internacionales. Estados Unidos es una particularidad
ya es una política que Estados Unidos ha seguido, no solamente captar alumnos, sino sobre todo docentes e investigadores desde fines del siglo XIX, hay programas de punta que en Estados Unidos cerrarían si no fuese por alumnos internacionales. El resto es Gran Bretaña, con alrededor del 10%, Francia, Alemania y ese fenómeno que aparece últimamente, que fue Australia, que ha tomado una política muy agresiva para captar alumnos y los mejores. Necesitamos, entre otras cosas, tratar de ofrecer programas aggiornados, modernos, competitivos, para comenzar a captar al mejor capital humano del mundo. Noto que todavía en muchas de nuestras carreras tenemos una formación fuertemente enciclopedista, los cargamos a los chicos y chicas de contenidos, de datos, que en un mundo tan cambiante y que cada vez va a ser más cambiante aún, probablemente poco les sirven al momento de ejercer su profesión. Y no estamos poniendo el acento en formar profesionales que estén capacitados para adaptarse a los cambios continuos. Ante todo, los dos somos profesores, hemos estado a cargo de universidades y vemos con preocupación el nivel que tienen los chicos, ¿no? El sistema universitario, nos encerramos en el sistema universitario y decimos, los chicos vienen mal formados la secundaria es un desastre, cada vez viven en peor, no saben leer, no saben escribir. No es nuestro problema. Y no es nuestro problema, resúmenlo. Los ministros de provincia, lo hemos escuchado en el Consejo Federal durante años, es decir, los universitarios tienen una visión cerrada, no se abren a discutir con nosotros, son elitistas. Creo que hemos dado un paso fundamental, que es tratar de romper con esta lógica de echar las culpas ajenas y darnos cuenta de que este es un problema grave y empezar a trabajar seriamente en esto, en ver cuáles son los inconvenientes que tenemos, empezar a mezclar las realidades del sistema universitario, tratar de que ese salto del secundario universitario no sea un salto tan alto y que dificulte el aprendizaje de nuestros jóvenes. No quiero que quede esta entrevista con una visión diferente de la que tengo con respecto al sistema universitario argentino, que pese a todas estas dificultades sigue siendo un sistema que tiene un altísimo reconocimiento, no solo en la región, sino internacionalmente, de la calidad del sistema universitario argentino. En la parte final los invito a tirar algunas ideas sobre políticas públicas o las cosas que se podrían hacer en nuestros estados nacionales. El problema de la descentralización y la regionalización de la enseñanza superior en su conjunto es un gran tema. ¿Cómo intentamos, no cómo lo logramos, cómo intentamos hacerlo? Programas regionales de enseñanza terciaria con prioridad al desarrollo de cada zona y participación directa en la medida de las posibilidades de los actores sociales de cada lugar para tratar de sacar la endogamia de la universidad. Parece que el sistema, y volviendo a lo que había planteado al inicio, es pensar el sistema de manera armónica, comprensiva, holística, completa. Nuevamente, un sistema universitario es aquel que tiene diversidad de opciones de calidad y para todos. Yo agregaría eso. Una de las cosas que dijimos, traducirlas en políticas, incentivos a la enseñanza. Me parece que eso es una línea de acción que debe ser desarrollada y que efectivamente puede venir desde afuera de la universidad, desde los ministerios de educación, de políticas explícitas que vayan en esta línea de apoyo a incentivos a la enseñanza, a la investigación en la enseñanza. Que las políticas de investigación también incluyan a la investigación de cómo se enseña entre los proyectos prioritarios que se vayan a desarrollar. Yo creo que una gran pregunta para el siglo XXI ¿es financiable la educación superior tal como la hemos concebido ahora y queremos que se siga
abriendo todavía más dentro de la sociedad, más masiva, con mayor profundidad en cuanto a la producción de conocimiento, la idea de que uno podría llegar a tener una educación superior de, digamos, de otro nivel de costo a través de las nuevas tecnologías, yo creo que es un sueño, sobre todo en la primera etapa. Todo lo contrario, la experiencia de los finlandeses, de los coreanos, es que durante el primer periodo de incorporación inteligente y masiva de la nueva tecnología, encarece el costo del, particularmente de la docencia en la universidad. Entonces yo creo que aquí tenemos otro gran tema. Hay que sentarse, sobre todo en países como los nuestros, que tienen una deuda social y económica tan grande con la educación infantil y con la educación primaria y secundaria. Bueno, esto es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo, ¿no? El crecimiento económico. Así es. Así la es. Sinergia entre claro, educación claro. y desarrollo. Sin eso no hay solución. Tomando las palabras de Rodrigo iniciales, ¿no? De universidad para el desarrollo. Y sin desarrollo no vamos a lograr inclusión. Y sin una buena educación no vamos a alcanzar el desarrollo. Y en términos de agenda, no tengo ninguna duda que el financiamiento, en la medida que se tienda a la universalización, es clave. Y tengo en mi memoria haber sido el autor de un programa de incentivo a los docentes e investigadores en Argentina que data de 1994, y si hoy tuviera que hacer una recomendación de política pública diría: hagamos un incentivo o estímulo material a quienes hacen docencia, a la enseñanza. Y desde el lado de la investigación no tendría ninguna duda de que los incentivos a la investigación deberían considerar aquella investigación aplicada a la resolución de los problemas de la sociedad en la cual estamos insertados. Les agradezco muchísimo la participación en este encuentro. Ha sido un debate muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por la invitación. La antigua imprenta revolucionó el mundo del conocimiento cuando hizo posible la reproducción de imágenes y escritos. Hoy, la digitalización permite convertir cualquier información en datos binarios. De la imprenta a la era digital, la universidad ha ido modificando su manera de enseñar y aprender. Y hoy, frente a sus desafíos a futuro, tal vez se encuentre algunas claves en este recorrido que hemos propuesto a través de la historia del sistema universitario argentino.